Me encuentro en este momento en la Plaza Centralia, sobre el tercer anillo periférico, donde observamos que los agentes de tránsito y vialidad pues ya están infraccionando a los conductores que estacionan sus vehículos en los cajones para discapacitados, y le invito a ver pues a continuación estas infracciones que están haciendo los agentes de tránsito. Ahí observamos el primer vehículo ya infraccionado. Otro vehículo. Una camioneta Lobo. Más vehículos. Y los agentes de tránsito infraccionando. Vamos a platicar precisamente con los agentes de tránsito para que nos comenten cuántos han infraccionado ya que se encuentran en cajones para discapacitados. Agente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Marciano. Francisco, ¿cuántos han infraccionado hasta el momento por estacionarse en cajones para discapacitados? Ahorita llevamos alrededor de unos 15. ¿15? 15 vehículos. ¿Sí? ¿Qué es lo que procede? Pues a levantarle su respectivo folio a todo aquel vehículo que no acredite que esté debidamente discapacitado la persona. ¿Verdad? Se le hace su boleta de infracción y para que sí acudan a pagar la boleta de infracción. ¿Sí? ¿Cuánto es el costo ahorita para una persona que se estaciona en un cajón para discapacitados? Bueno, pues ahorita tenemos lo que es el código. Son de 20 días salario mínimo. Edad mínima serían 10 salarios mínimos. Muy bien, muchas gracias. Ok, a servirle. Estos son los vehículos que siguen estacionados en cajones para discapacitados, como observa usted aquí en la Plaza Centralia.